Bien, muy buenas noches, señores docentes, postulante, estudiante. Bienvenidos a la defensa de tesis virtual de la fecha, donde contamos con la presencia de la señora Susy Barra, encargada de la unidad de cátedra de la carrera de Economía, y personal administrativo que coadyuva con la presente defensa. Damos la bienvenida al estudiante Surco Chuquimia Ángel Rafael, quien hará la presentación de su trabajo denominado La incidencia del sistema financiero en el sector real y el impacto de la aplicación de cupos de cartera y tasas de interés en la actividad económica de Bolivia 1996-2019, cuyo tribunal viene conformado por el profesor tutor licenciado Luis Arce Catacora, profesor relator licenciado Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, tribunal compuesto por los docentes doctor Iván Velázquez Castellanos, licenciado Gumercindo Héctor Pino Guzmán y licenciado Roberto Alejandro Valdés Panoso. Dejo la presidencia en manos del doctor Iván Velázquez Castellanos. Doctor, tiene usted la palabra, por favor. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches a los miembros del tribunal, a mi tutor, mi relator. Perdón, la palabra. Brevemente, doctor Velázquez, buenas noches. Usted es el presidente del tribunal y tiene que delimitar el tiempo de exposición para iniciar la defensa. Perfecto, licenciado Montenegro, está esperando que me den luz verde. Bueno, iniciamos la defensa de tesis del señor Surco. Tiene aproximadamente entre 20 a 30 minutos de acuerdo al reglamento y que inicie, por favor, su presentación. Adelante, señor Surco, por favor. Claro que sí. Primeramente, saludar al público, saludar a mi docente tutor. Muy buenas noches. Muy buenas noches al licenciado Luis Arce Catacora, mi docente tutor, a mi docente relator, licenciado Marcelo Montenegro, a los miembros del tribunal, doctor Iván Velázquez, licenciado Roberto Valdés, licenciado Gubernacindo Pino. Mi trabajo de investigación titula La incidencia del sistema financiero en el sector real y el impacto de la aplicación de cupos de cartera y tasas de interés en la actividad económica de Bolivia en el periodo de 1996 al 2019. Como una breve introducción, ya a finales del siglo XX, el sistema financiero comenzó a tomar mayor relevancia en lo que es la actividad económica debido a la incidencia que tiene en el crecimiento y desarrollo en la economía en su conjunto. Durante el siglo XX, la economía boliviana se caracterizó por tener un patrón primario exportador, lo cual la hace altamente dependiente de los precios de las materias primas, a su vez de que el Estado tenía una muy baja participación en la economía. Ya a partir del 2006, con la implementación del modelo económico social comunitario productivo, se va revirtiendo de manera gradual esta alta dependencia, además de que se fortalece la demanda interna y se va impulsando lo que es el proceso de industrialización. A su vez, respecto al sector financiero, se destaca lo que es el decreto supremo, la implementación del decreto supremo 1842, el cual, a su vez,
incide de manera positiva en el sector real de la economía. Esta última afirmación que realizo se la va a demostrar con el presente trabajo de investigación. Capítulo 1, marco teórico y formulación de hipótesis. La delimitación del trabajo de investigación. La delimitación temporal, el trabajo de investigación abarca los periodos de 1996 al 2019. Este se subdivide en dos periodos, el primero de 1996 al 2005, en el cual está en vigencia el modelo neoliberal, y del 2006 al 2019, en el cual está vigente el modelo económico-social comunitario productivo. En este último también se hace una subdivisión en dos periodos, una en la cual aún está vigente la ley de bancos del 2006 al 2014 y en el otro periodo en el cual está ya vigente la ley de servicios financieros del 2014 al 2019, delimitación espacial, Estado plurinacional de Bolivia, delimitación sectorial, sector financiero, sector real, sector externo. Pregunta de investigación. ¿La implementación de límites a la cartera de crédito y a las tasas de interés tuvieron un impacto en el sector productivo y a su vez en el sector real de la economía boliviana? Planteamiento del problema. Al identificar ya el problema central, la aplicación de cupos de cartera de crédito y tasas máximas de interés podrían ser insuficientes para incidir de manera significativa en la actividad económica y en el sector real de la economía boliviana. Pero, sin embargo, esto se desconoce a profundidad y a detalle cómo es que afectó aquella implementación del Decreto Supremo en la parte real de la economía. Planteamiento de objetivos. Objetivo general, se quiere determinar la incidencia y el impacto que tuvo la implementación del Decreto Supremo 1842 en el sector real y en el crecimiento económico de Bolivia. Objetivos específicos. Son cuatro objetivos específicos en los cuales se va a hacer énfasis en la parte final del trabajo para no ser redundantes. Planteamiento de hipótesis. La implementación de cupos de cartera de crédito y tasas máximas de interés tuvieron un impacto positivo significativo en el sector real de la economía y en el crecimiento económico, no así los precios internacionales del petróleo. Aplicación metodológica. El método de investigación es deductivo, el tipo de investigación es descriptivo, analítico, cuantitativo y explicativo. Los instrumentos de investigación son econometría, matemática y estadística descriptiva. Las fuentes de información son secundarias. El procesamiento de información son la desestacionalización de variables, porcentajes, promedios, tasas, gráficos y tablas. Ya entrando en lo que es el marco teórico, el modelo de Harry-Domar hace énfasis en la tasa de ahorro y en la inversión como factores determinantes en el crecimiento económico. El modelo de Solow también toma en cuenta la tasa de ahorro, pero esta tiene un límite. Además, incluye a lo que es el factor del progreso tecnológico, el cual dentro del modelo de Solow es endógeno. What is an oil shock? Este trabajo hace referencia, bueno, da como una conclusión la relación inversa entre los shocks del precio del petróleo y el crecimiento económico. Los mercados del trabajo y del crédito en el ciclo económico. Habla de que bajo el canal del crédito es probable que la política monetaria sea más duradera. Relación precio del petróleo y crecimiento económico en Bolivia hace énfasis en que los efectos de los shocks del precio del petróleo en el crecimiento económico pueden ser aminorados a través de la política fiscal expansiva. El modelo económico social comunitario productivo. Este identifica 7 crisis del sistema capitalista actual, del actual sistema capitalista, además de que identifica 2 grandes sectores dentro de la economía, el sector estratégico generador de excedentes y el sector generador de ingresos y empleo, además de que habla de una activa participación del Estado en la economía. El Estado cumple un rol redistribuidor del ingreso, se apropia de los excedentes y este lo redistribuye tanto al sector generador de ingresos y empleo, esto con el fin de coadyuvar en el proceso de industrialización y además tomando en cuenta que este sector es el que puede generar lo que es el crecimiento sostenido y también lo redistribuye de manera directa a la población vulnerable a través de lo que pueden ser las transferencias condicionales como el bono Juancito Pinto, bono Juan Azurduy, renta dignidad, bono contra el hambre y otros. En sí, el modelo agarra lo que es el excedente del sector estratégico y este es utilizado para industrializar la economía y ampliar la base productiva del país. El crédito. Existe una segmentación en las tasas de intereses y además de que se habla de un racionamiento, lo cual implica que al prestatario le gustaría adquirir un mayor crédito, un mayor préstamo, pero este no puede, se ve limitado. Y finalmente, el desarrollo financiero y crecimiento económico.
establece la relación positiva entre el funcionamiento del sistema financiero y el crecimiento económico. Capítulo 2, marco de políticas, normas e institucional. Analizando las medidas del modelo neoliberal, se destaca, respecto al sector real, se destaca el decreto 21060, el cual tiene como principal virtud la estabilidad de precios, pero esta va en desmedro de un conjunto de variables e indicadores económicos y sociales, como puede ser la desigualdad, la pobreza y demás. Otra es la ley de capitalización 1544, en la cual se convierten un conjunto de empresas públicas estratégicas en sociedades de economía mixta, por ejemplo, como YPFB, ENDE, Entel y muchas otras. Las medidas que tomaron respecto, que afectan al sector financiero, se destaca la ley 1977, en la cual la superintendencia interviene lo que es el Banco Sur y el Banco Cochabamba, el cual tiene sus efectos adversos tanto en el sistema financiero como en la economía en su conjunto. Ya analizando las medidas de, implementadas por en el modelo económico, social, comunitario, productivo, se destaca el decreto supremo 2871, denominado Eres del Chaco, en el cual se nacionalizan los hidrocarburos. También el decreto supremo 29026, en el cual se nacionaliza el complejo metalúrgico de Vinto, y muchas otras medidas similares de nacionalización de un conjunto de empresas públicas estratégicas que habían sido tanto privatizadas y capitalizadas durante el neoliberalismo. Respecto al sector financiero, se destaca la Ley de Servicios Financieros 393, en la cual ya establece que la actividad financiera es un servicio de interés público, además de que contempla la protección al consumidor financiero, y también el Decreto Supremo 1842, en el cual se determinan los niveles mínimos de cartera de crédito y las tasas máximas de interés. Haciendo énfasis en este último, respecto a las tasas de interés máximas a la vivienda de interés social, se destaca que la tasa máxima de intereses van desde el 5,5 al 6,5% en función al tamaño del crédito. Por ejemplo, a créditos menores o iguales a 255 mil UFB, la tasa de interés máxima es del 5,5%. Ya analizando las tasas para el sector productivo, estas varían en función al tamaño de la unidad productiva, que van desde una tasa máxima del 6% al 11,5%. Ya haciendo énfasis en lo que son los niveles mínimos de cartera de crédito, para los bancos múltiples se establece un mínimo del 60% del total de su colocación de cartera de crédito debe ir destinado tanto al sector productivo como a la vivienda de interés social, y de ese 60% al menos un 25% al crédito al sector productivo. Capítulo 3, marco práctico. Ya analizando lo que es el comportamiento dinámico de las variables, en este caso del sector real, se puede apreciar una evolución positiva en el tiempo del gasto público del sector no financiero y de la inversión pública. Ahora, estas variables se las tiene en una frecuencia mensual, y sabiendo que generalmente las variables que tienen frecuencia mensual y trimestral, vale decir menores al año, tienen un componente estacional. Para eliminar los efectos de ese componente estacional, se procede a desestacionalizar las variables, y en el gráfico se puede observar acá la serie original y la serie desestacionalizada. Similar caso con el IGAE, el Índice Global de Actividad Económica, y el PIB real trimestral, los cuales evidentemente se puede apreciar una tendencia creciente en el tiempo y tienen un componente estacional, ya que el IGAE tiene una frecuencia mensual y el PIB trimestral, bueno, tiene una frecuencia trimestral. Se puede apreciar en el PIB trimestral el PIB, la serie original y su serie desestacionalizada. Ya analizando la tasa de crecimiento del PIB anual real del periodo 1996 al 2019, se puede apreciar que si evaluamos en los resultados que obtuvo el modelo neoliberal, este lanza como resultado una tasa de crecimiento observada del 5%, la tasa más alta durante la vigencia de ese modelo, y la tasa más baja fue del 0,4%, dando como resultado una tasa de crecimiento promedio del 3,28%. Tasa de crecimiento que es inferior a la tasa de crecimiento observada más baja durante la vigencia del modelo económico, social, comunitario, productivo, que es del 3,4%, y la tasa de crecimiento observada más alta es del 6,8%, dando como resultado una tasa de crecimiento promedio del 4,86%, muy cercana a la tasa de crecimiento más alta observada durante el
modelo neoliberal, y ahí con esa variable se puede hacer una comparación de resultados entre el funcionamiento de uno y otro modelo. Ya analizando el PIB por actividad económica y tomando en cuenta los cinco sectores con mayor participación, destacan lo que es la agricultura, silvicultura, la industria manufacturera, transporte y comunicaciones, establecimientos financieros y los servicios de la administración pública. Ya introduciendo al sector financiero en el análisis, se puede apreciar una evolución positiva en el tiempo de la cartera de crédito del sistema financiero y analizando ya de manera desagregada, ahora por la clasificación que tiene por el destino del crédito, destacan los sectores con mayor cartera de crédito en la cartera total son agricultura, industria manufacturera, construcción, venta al por mayor y menor y servicios inmobiliarios. Ya analizando la cartera de crédito por el tipo del crédito, se puede apreciar una evolución positiva en el tiempo tanto del crédito de vivienda y el microcrédito. Y finalmente, analizando la cartera por su clasificación del objeto del crédito, se puede igual apreciar una evolución favorable positiva tanto del crédito de vivienda de interés social y el crédito al sector productivo. Ya introduciendo lo que son los modelos econométricos como tal, uno de los primeros modelos estimados es el modelo ARMAX, que es un modelo de predicción de corto plazo. En este modelo se toma en cuenta lo que es el IGAE y el precio del petróleo WTI. Al estimar este modelo, se puede apreciar que el coeficiente del precio del petróleo es negativo, lo cual implica una relación inversa entre el IGAE y el precio del petróleo. Pero esta variable no es estadísticamente significativa, lo cual abre paso, lo cual implica que existe, se está omitiendo un conjunto de variables que pueden ser significativas y que pueden explicar de mejor manera la evolución dinámica del IGAE y no así el WTI. Ya tomando en cuenta los resultados preliminares de este modelo, se procede a estimar un modelo ya de largo plazo de cointegración, el modelo de vector de corrección de errores, tomando en cuenta al IGAE, al WTI, pero introduciendo una variable, el gasto del gobierno. Realizando lo que es la correlación entre el IGAE y el gasto del gobierno, se puede apreciar en el gráfico una correlación positiva del 0.92 entre el IGAE y el gasto del gobierno. Realizando el test de Johansen para determinar el número de cointegraciones, esta lanza sugiere una cointegración, lo cual implica una ecuación de largo plazo. Ya estimando el modelo, tomando en cuenta aquello, y bueno, teniendo en cuenta que las estimaciones se hizo con Stata y sabiendo que tanto el Stata como el IBIUS, el momento de estimar los modelos BEC, invierten en el proceso de estimación, invierten los signos de los coeficientes. Para hacer una lectura correcta de los datos, se debe invertir los signos de los coeficientes obtenidos, lo cual implica que existe a largo plazo una relación positiva entre el gasto del gobierno y el IGAE y una relación inversa entre el precio del petróleo y el IGAE. Y ambas variables, tanto el gasto del gobierno y el WTI, son estadísticamente significativos. Ya incluyendo a otra variable, que es la inversión pública, y reduciendo el periodo de análisis ya no desde el 2006, sino desde el 2011, la correlación entre el IGAE y la inversión pública es positiva. Y la correlación entre el IGAE y el precio del petróleo es negativa, de menos 0.6362. Se hace el test de Johansen, el cual igual sugiere una relación de cointegración y al estimar la ecuación de largo plazo se encuentran resultados similares, una relación positiva a largo plazo entre la inversión pública y el IGAE y una relación inversa entre el precio del petróleo y el IGAE, pero en este caso el precio del petróleo en la ecuación no es estadísticamente significativo. Ya tomando en cuenta aquello y ya introduciendo a lo que es el sistema financiero, se estima un modelo de vectores autorregresivos, modelo VAR, tomando en cuenta ya al Producto Interno Bruto, la cartera de crédito y el precio del petróleo. La correlación entre el PIB y la cartera de crédito es positiva de 0.91. Ahora, aquí hay un dato llamativo. La correlación entre el PIB y el precio del petróleo es positivo y esa correlación es distinta a la hallada en el anterior modelo y uno se preguntará el por qué. Más adelante se va a dar una explicación la cual podría explicar aquellas diferencias. Pero como se puede anticipar, acá se está analizando el periodo de 1996 al 2019, vale decir, los resultados obtenidos tanto con el modelo económico, social, comunitario, productivo y el modelo neoliberal.
Se estima el modelo VAR, se incluyen las variables dummies respectivas en Season 4, una representa la Ley 1977, la otra al Decreto Presidencial 270, la otra al Decreto Supremo 1842 y la otra al Decreto Supremo 2871 de la Nacionalización. El modelo es estable, no presenta problemas de autocorrección de hasta orden 2 y la función impulso-respuesta muestra una respuesta positiva del Producto Interno Bruto ante choques en la cartera de crédito. Ya analizando el mismo modelo, pero reduciendo el periodo de análisis en sí, se podría decir evaluando al modelo económico, social y comunitario productivo, la correlación entre el PIB y el WTI es inversa, es de menos 0,4072, cambia. ¿Y eso qué quiere decir? Que la afirmación, lo que se decía en la introducción, es correcto. Una economía altamente dependiente se tenía de los precios de las materias primas, en este caso de los precios del petróleo, lo cual se fue revirtiendo y además lo cual se fue plasmando en esa correlación positiva al evaluar al modelo económico, social, comunitario, productivo, pero también los resultados del modelo neoliberal. Y al obtener este resultado negativo en el periodo 2006-2019, se puede apreciar que evidentemente esa dependencia se fue revirtiendo de manera gradual, incluso con la primera correlación encontrada, que era más, tenía un resultado más negativo, era de menos 0,6362. Eso implica que a medida que va pasando el tiempo, se va revirtiendo cada vez más esta dependencia. Ya volviendo al modelo, se estima el modelo VAR, el cual es estable, no presenta problemas de autocorrelación de hasta orden 2, y la función impulso-respuesta muestra una respuesta positiva del PIB ante un shock en el crédito. Ya analizando el sector financiero y el sector real de manera sectorial, de manera desagregada, usando la clasificación del PIB por actividad económica y la cartera por el destino del crédito, el cuadro muestra el cruce de variables que se hace en los modelos econométricos estimados. Uno de ellos toma en cuenta al sector agricultura, tanto en el sector real y en el sector financiero, y la función impulso-respuesta muestra que a partir del periodo 2 hay una respuesta positiva del PIB agricultura ante un choque en el crédito en el sector agricultura. Ya tomando en cuenta a la industria manufacturera, se aprecia que un choque en el crédito en la industria manufacturera, ante un choque en ese sector, el PIB a la industria manufacturera responde de manera positiva y tiende a estabilizarse en los últimos periodos. Y similar caso con el sector construcción. El PIB a la construcción responde positivamente ante un choque en el crédito al sector construcción. Ya analizando la cartera de crédito, pero por el tipo del crédito, el cuadro muestra el cruce de variables y se puede apreciar resultados similares. Ante un choque en el microcrédito, el PIB responde de manera positiva y bastante, bastante estable. Similar caso, ante un choque en el crédito vivienda, el PIB de construcción responde de manera positiva y bastante estable. Ya finalmente, analizando la cartera de crédito, pero por el objeto del crédito, el cuadro muestra el cruce de variables que se hace el modelo de estimar los modelos econométricos. Ya uno de ellos es toma en cuenta el PIB agricultura con el crédito al sector productivo. Se estima el modelo VAR, el cual es estable, y la función impulso-respuesta muestra que solo en el primer periodo hay una respuesta adversa de parte del PIB al sector agricultura, pero esta tiende a ser positiva y estable en el tiempo ante un shock en el crédito al sector productivo. Ya analizando lo que es el PIB de industria manufacturera y el crédito al sector productivo, se estima el modelo VAR, el cual es estable, y de similar manera, ante un shock en el crédito al sector productivo, el PIB de industria manufacturera responde positivamente y bastante estable. Ya el último modelo muestra el PIB al sector construcción y el crédito de vivienda de interés social, el cual es estable, no presenta problemas de autocorrelación de hasta orden 4 y se puede apreciar una respuesta positiva que tiende a estabilizarse en los últimos periodos de parte del PIB construcción ante un choque en el crédito de vivienda de interés social. Capítulo 4, conclusiones y recomendaciones. Ya ahora sí, haciendo énfasis en lo que son los objetivos específicos, el primero era demostrar que la hipótesis planteada por algunos opinadores, que el crecimiento del sector real y del crecimiento económico
era a causa de los niveles altos del precio del petróleo, es cerrado. Eso se lo demostró, se alcanzó ese objetivo con el modelo ARMAX, el primer modelo de corto plazo, el cual establecía una relación inversa, incluso era estadísticamente, no era estadísticamente significativo, con los dos modelos, los vectores de corrección de errores, en los cuales en uno de ellos sí era estadísticamente significativo, pero establecía una relación inversa entre el IGAE y el WTI y con los modelos econométricos VAR. El segundo objetivo específico hablaba de verificar la incidencia que tiene el sistema financiero en el sector real. Aquello se verifica con los modelos VAR en los cuales se toma en cuenta tanto al sector financiero y al sector real de manera global, o sea, vale decir el PIB y la cartera total de crédito. Y con el otro modelo que solo toma en cuenta al PIB y al crédito que se encuentra en el trabajo de investigación, pero no en la presente defensa. Tercer objetivo específico, analizar lo que es el cambio de colocación, la colocación de cartera de crédito a través, con la implementación del Decreto Supremo 1842. Aquello se verifica con los últimos 15 modelos VAR, que se estiman que son de manera sectorial, además con las variables dummies implementadas en algunos de ellos, y también incluso con los gráficos se puede apreciar un cambio en la colocación de cartera a partir de la puesta en vigencia del Decreto Supremo 1842. Y finalmente el objetivo específico 4, determinar el impacto de los créditos al sector productivo y de vivienda de interés social en el sector real. Eso se lo alcanza con los últimos modelos econométricos VAR en los cuales se tomaba en cuenta la cartera por el objeto del crédito. El objetivo general se lo alcanza con los 17, el cual era de determinar la incidencia y el impacto que tuvo el Decreto Supremo 1842 en el sector real. Eso se lo alcanza con los 17 modelos VAR, el cual tomaba en cuenta al PIB tanto de manera global y de manera desagregada, igual al sector financiero. Y la hipótesis de trabajo se verifica, la cual decía que la implementación de cupos de cartera de crédito y tasas máximas de interés tuvieron un impacto positivo significativo en la actividad económica y en el sector real de la economía boliviana y no así en los precios del petróleo. Aquello se verifica en una primera instancia con los 9 primeros modelos en los cuales se puede apreciar que el WTI tiene un impacto poco significativo y el cual se va mermando al pasar el tiempo, lo cual abre paso a un conjunto de variables que pueden explicar al sector financiero, entre ellos el sector real a través del crédito. Y efectivamente, el Decreto Supremo 1842 que afectó tanto al sector financiero afecta al sector real. El agotamiento del modelo neoliberal reflejado en una economía primario exportador, la nacionalización de los hidrocarburos, además de la implementación del modelo económico social comunitario productivo, permitieron revertir de manera gradual la alta dependencia de los precios del petróleo, además de que se fortalece la demanda interna, además la inversión pública es un factor determinante en el crecimiento económico. Tanto a nivel global y a nivel sectorial se demuestra que el sector financiero incide de manera positiva en el sector real. Además de que el Decreto Supremo no solo generó cambios en la estructura, en la colocación de cartera de créditos, sino también incidió de manera positiva en el sector real de la economía. Y finalmente, como recomendaciones, se recomienda dar continuidad al modelo económico, social, comunitario, productivo, el cual mostró muy buenos resultados tanto en los indicadores, variables económicas y sociales. Además de continuar con el proceso de industrialización y diversificación de la economía mediante la inversión pública y la ampliación de la base productiva. Se recomienda también profundizar las políticas financieras, pues este sector cada vez está más ligado al sector real y puede ser un instrumento importante con el fin de alcanzar un conjunto de objetivos macroeconómicos y sociales. Y finalmente, estudiar e implementar políticas financieras las cuales den mayor solidez, mayor certidumbre al sistema financiero, pero a su vez generen efectos positivos en los prestatarios, en especial aquellos que corresponden al sector denominado generador de ingresos y empleo. Esto con el fin de coadyuvar en el crecimiento y desarrollo de la economía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Surto, por su presentación y podemos dar paso al tribunal examinador, al licenciado Gumercindo Pinto, por favor, que realice las preguntas al señor
surco postulante en esta defensa de tesis, por favor. Muchas gracias, buenas noches, saludar a las autoridades, a nuestro querido y estimado presidente, a nuestro ministro y a nuestros colegas profesores. Muy buenas noches y un abrazo para todos ellos. Felicitar también el trabajo de nuestro querido postulante, porque el tema que ha elegido es prácticamente uno de los más interesantes en estos momentos, cuando las políticas justamente convencionales en el sector financiero se tienen que incrementar para poder salir de las crisis en los diferentes países. Consultarle al postulante, tal vez un criterio acerca de los resultados que ha encontrado en lo que son los ciclos financieros y los ciclos reales. En base a los modelos, ha debido tal vez establecer ya una relación procíclica, y esa relación, quisiera que tal vez, en sentido de comentario, nos pueda ampliar indicando quién o cómo ha reaccionado el ciclo financiero ante el ciclo real. Muchas gracias. Claro, como una breve introducción, cuando se hablaba de la liquidación de los bancos Sur y Banco Cochabamba en la ley 1977, esta no solo afecta a lo que es el sistema financiero, sino al sector real, debido a que el Banco Central, como la autoridad, el rector en sí, tiene que adquirir las obligaciones con el público que tenían estas dos entidades, y ahí se puede evidenciar un ciclo, bueno, ese es procíclico, lo que es el sistema financiero del sector real, porque esa crisis en el sistema financiero también afectó al sector real, incluso al Banco Central, mediante aquellas obligaciones que le comenté. Ahora, con los modelos, lo que me habla, bueno, usted, licenciado, a lo que entiendo, es ver igual con los modelos, sí lo pude apreciar, debido a que lo que yo estimé son modelos VAR, vectores autorregresivos, en los cuales supone que todas las variables son endógenas y unas dependen de otras, en los cuales yo también pude apreciar las funciones impulso-respuesta, más bien la pregunta que usted hace, que cómo más bien el sector real influye al sector financiero, es algo así como un circuito. Si el sector real está bien, el sector financiero también lo va a estar bien. Si hay una economía estable, si hay crecimiento, si hay empleo y demás, va a aumentar la capacidad de los agentes económicos de generar ahorro y demás. Y generalmente el público, el ahorro, lo introduce en el sistema financiero, puede ser a través de cajas de ahorro, de depósitos de PF y demás. Y eso para ellos es captaciones. Y al ser captaciones aumenta su capacidad de otorgar crédito y obviamente aumenta la importancia del sistema financiero, y se pudo evidenciar aquello con los modelos econométricos estimados, que son tanto el sector financiero y el sector real están bastante ligados, uno afecta al otro, es como un circuito, y son procíclicos. Eso sería, licenciado. Muchas gracias. Por mi parte sería solamente yo. Muchas gracias, licenciado. Pasamos entonces a las preguntas del licenciado Roberto Valdés. Adelante, licenciado, por favor, con sus preguntas. Bueno, primeramente, buenas noches al señor presidente del tribunal. Buenas noches a las autoridades esta noche presentes. Creo que este es un caso posiblemente inédito en el cual la primera autoridad del país y la persona que en este momento está guiando la economía son parte de este trabajo, y me parece muy relevante el aporte que seguramente le han dado al mismo. Con relación al trabajo, una consulta y también de alguna manera una opinión para el postulante es: ¿qué opina de que el Estado, a partir de una nueva constitución que tenemos, haya de alguna manera determinado de que los servicios financieros cumplan una función social y en consecuencia se haya vertido los esfuerzos, si vale el término, a que sectores que no han sido tradicionalmente beneficiados, tal vez bajo el anterior modelo, ahora sí tengan una mayor participación en lo que es la banca, los servicios financieros, la bancarización, y en consecuencia la mejora
no solamente en la economía, sino en la calidad de vida de los mismos. Claro, es aquello un factor determinante debido a que la anterior ley, la ley de bancos, promulgada en el gobierno de Jaime Paz, en 1993, más que nada ofrecía protección a lo que son las entidades financieras, ya con la Constitución Política del Estado, la nueva Constitución Política del Estado, abre paso a lo que es la promulgación y demás de la Ley 393, y es bastante favorable aquello, como usted dice, el licenciado, aquello debido a que se puede, bueno, a sectores que estaban, se puede decir, excluidos, que no podían acceder de manera, se puede decir, tenían dificultades en el acceso al financiamiento, que en sí para ellos, más que verlos de créditos, ellos necesitan financiamiento para continuar con su rubro, con su actividad económica, puedan ser incluidos, debido incluso, analizando un poco los datos, uno de los sectores dentro del PIB con mayor participación es el sector agricultura. Los agricultores, los apicultores, son los que más dificultades tienen o tenían para acceder a los créditos, y al abrirse esta posibilidad de que puedan de inclusión financiera en sí para ellos, es bastante favorable debido a que ellos son parte del aparato productivo y son fundamentales en el crecimiento económico. Muchas gracias. Por mi parte sería todo, presidente. ¿Eso es todo, licenciado Valdés? Sí, presidente, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Voy a hacer algunos comentarios de mi parte y después voy a dar paso al licenciado Montenegro como relator para que pueda dar un comentario al respecto. Una de las cosas que he visto en el tema de la investigación, de una manera, el análisis empírico me da la sensación de algo asimétrico e inconsistente, ¿no? Se toman variables de diferentes periodos, 2006, 2019, 2011, 2019, 96, 2019, 99, 2019, 2011, 2019. Obviamente pueda que esté relacionado de alguna manera con el acceso a la data, pero de alguna un elemento importante en esto es que hay algunas cosas, resultados asimétricos que se ven a lo largo del documento. Entonces, una vez... Doctor, disculpe, no se le escucha entrecortado y en la última parte ya no se le escuchó. Está apagado su micrófono, doctor. Ok, ¿se me escucha ahora? ¿Está bien? Sí, doctor, está mejor, poco mejor. Ok, muchas gracias. Entonces, una de las cosas importantes que hay que ver en esto es el tema de la data, ¿no? Y es básicamente diferentes años tomados, etcétera, me dan la impresión de un análisis asimétrico de los resultados. Y una de las cosas que, digamos, podemos ver en el tema de las series históricas que se dicen, en algunos casos no son tan históricas, se toman 3, 6, 8 o 5 años de referencia o el periodo de 2006 al 2019. Es un aspecto de forma, digamos, que es importante tratarlo de notar en el tema de la exposición del documento, que me parece interesante. Se han realizado 24 modelos, 9 del sector real, 15 en el tema del sector financiero real. Mi primera pregunta, señor Surco, va: ¿cuál es el resultado más importante que saca a lo largo de su investigación? Sería la primera pregunta sobre el tema de la problemática, fundamentalmente. Y el segundo elemento importante está relacionado al tema de las recomendaciones. Hay un análisis muy importante de resultados econométricos, evidencia importante, evidencia empírica muy importante, pero al final sabe a poco, digamos, lo más rico de la investigación, que es la propuesta de políticas públicas. Y se resume a continuar con el modelo, continuar con el proceso de industrialización, profundizar
políticas financieras y establecer políticas financieras que generen empleo. Eso es algo muy general, no es tan específico. Entonces, yo quisiera escuchar un par de políticas públicas en función a toda la evidencia empírica que sea establecida. Ok, doctor, primero con la primera, vamos con la primera pregunta, que la verdad un poco se le escuchó entrecortado, pero al final se le entendió. El resultado preliminar, el más importante que yo destaco, que evidentemente existe una, bueno, en sí, lo que traté de hacer es que el sector financiero, bueno, que el decreto supremo 1842 afecta positivamente al sector real, pero yo no puedo decir que una medida que afecta directamente al sistema financiero incide en el sector real. Primeramente, lo que yo tengo que hacer es demostrar que el sector financiero afecta, o bueno, tiene incidencia en el sector real. Ya habiendo establecido aquello, recién yo podría hablar ya de políticas que hayan, que afecten al sistema financiero y por ende también al sector real. Ahora también hacía énfasis en los precios del petróleo porque, bueno, es tema de debate también, ¿no? Tema de que varios atribuyen el crecimiento económico de los últimos 14 años a los niveles altos del precio del petróleo y, bueno, me llamó eso bastante la atención y quería verificar cuán cierto era eso, ¿no? Y los resultados, bueno, me dieron aquellos, ¿no? De que en algunos modelos no eran ni siquiera estadísticamente significativos, en los que sí había una relación inversa. Ahora usted, doctor, me habla de lo que le llamó la atención de la segmentación temporal de los periodos. Lo que traté de hacer al subdividir los periodos es analizar los resultados, el funcionamiento de uno y otro modelo. También analizar un modelo, en este caso el modelo económico, social, comunitario, productivo, cómo funcionó con una ley de bancos y con una ley de servicios financieros. No pude hacer eso con el modelo neoliberal porque durante todo el periodo de análisis estaba vigente solo la ley de bancos, no hubo otra ley vigente dentro del sistema financiero, en lo cual no pude hacer un análisis comparativo. Y también, por ejemplo, para la cartera por destino del crédito, por tipo del crédito, lo analicé por periodos diferentes a 1996 debido a la disponibilidad de datos existentes. Nuevamente, con la conclusión, es aquello que es importante destacar la importancia del sistema financiero en el sector real, que no solo las medidas implementadas que vayan a afectar al sistema financiero, no solo se enfocan en ello, en el sistema financiero y punto, sino que tiene su incidencia, su impacto, su repercusión también en el sector real y tiene que haber una combinación de políticas ligadas o teniendo en cuenta ese efecto que también puede existir en el sector real. Respecto a la segunda pregunta, la verdad no, como le digo, no se escuchó un poco entrecortado. Ya lo que tengo entendido, no sé si me puedes repetir eso, por favor, no le entendí muy bien, doctor. Disculpe, por favor, tengo problemas de conexión, así que estado viendo a revisar mi router, por favor, mil disculpas. Está bien, doctor, no se preocupe, no le pregunté. Le decía si por favor me podría, la segunda pregunta, si me podría repetir. Centrecor, estimado señor Surco, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? No, de la segunda, la respuesta de la primera pregunta, doctor. ¿Quiere que le repita? Lo apago su micrófono, doctor. Ok, la segunda pregunta estaba relacionada a las recomendaciones de política pública, señor Surco. Ah, claro. Okay, sí. Y hay una riqueza de información. Doctor, lo volvió a apagar su micrófono. Yo no estoy apagando mi micrófono. No, se apaga automáticamente cada vez que empiezo a hablar. O sea, parece que el administrador está apagando mi micrófono cada vez que yo hago una intervención. Entonces, estoy hablando y se apaga automáticamente. Desactivo el video, se activa automáticamente. Ya. Doctor, a lo que le entendí es de las políticas. Señor Surco, era sobre el tema de recomendaciones de política pública. Ah, ya, perfecto, doctor.
Como le dije, bueno, de manera general tiene razón, doctor, en las recomendaciones de política pública, era generar políticas financieras que den tanto sostenibilidad, certidumbre en el sistema financiero, o sea, vale decir que sea solvente, que no afecte de manera negativa al sistema financiero, pero también generen efectos positivos en lo que es los prestatarios, los que quieren financiamiento, en especial si pertenecen al sector productivo. Podría ser una de ellas, una otorgación de créditos, bueno, como lo que se hizo recientemente, pero quizá perfeccionarla. Hay un crédito el cual es para el sector productivo, el del 0,5% de tasa de interés, si no me equivoco, la cual esa obviamente es una política financiera de inclusión, pero en la práctica quizá habría que afinar algunos detalles debido a que, obviamente, al tener una tasa de interés baja, eso genera que haya un poco de riesgo en las entidades que emitan este crédito, y por ello, estas entidades tienen un conjunto de requisitos, les piden un conjunto de requisitos a los prestatarios y demás, lo cual hace casi bastante difícil de acceder a estos créditos. Yo lo digo porque en la práctica me comentan, ¿no? Bueno, mi papá trabaja ya en los Yungas y es docente, y sus estudiantes tienen bastantes ideas de que quieren emprender y demás, y tratan de acceder al crédito. Algunos lo hacen, pero algunos tienen dificultades debido a los requisitos que se pide, por eso se tendría que afinar créditos, ese tipo de medidas, ¿no? Que tampoco es que vayan en desmedro del sector financiero, que vaya a desestabilizar, porque eso también podría generar mora y otros más. Otras medidas que podrían implementarse son, más que nada, la otorgación de créditos a tasas de intereses bajas, puede ser incluso incentivar al ahorro con tasas de intereses pasivas un poco más altas y demás. En sí, medidas que vayan focalizadas al sector financiero, pero que también tengan una incidencia positiva en el sector real. No sé si respondí correctamente a su pregunta. O bueno, si estás así satisfecho, doctor. Muchas gracias, señor Surco. Pasamos al licenciado Montenegro como rapor para que haga su intervención, por favor. Adelante, licenciado. Bueno, en primer término, saludar a todas las personas que nos siguen por las redes sociales. Saludar a la máxima autoridad del país, al presidente Luis Arce Catacora, saludar a jurado, a usted presidente del tribunal y al postulante. Los resultados que ha encontrado Ángel son relevantes en términos de que aumentos de precios de commodities no significan inmediatamente, automáticamente, crecimiento económico. Más bien, los elementos que aquí se han destacado son que en la medida que se ha dirigido el crédito a la parte productiva con los límites o con los porcentajes obligatorios tanto para vivienda de interés social y como para crédito productivo, que estaba atado también con la proporción de los créditos inmobiliarios de consumo que tienen los bancos, ha ido jalando la demanda interna, ¿no? Ha sido un elemento relevante que ha tenido un impacto positivo en el crecimiento y ahí está mostrando los resultados el trabajo del postulante. Adicionalmente, está mostrando que el papel de la inversión pública es un elemento relevante en el modelo, de manera tal que tiene un impacto también fuerte sobre el crecimiento económico. Y eso viene ligado por el tema de qué se hace con el ingreso de los recursos naturales, el uso y las fuentes, ¿no? Si las fuentes se van hacia afuera, no se reinvierte en el país, no va a tener ningún impacto. Por lo tanto, las medidas que señala en el trabajo como la nacionalización han sido relevantes para que el excedente económico se quede en el país. Y bueno, los usos se puede gastar en la parte corriente, pero se ha volcado en una gran intensidad en la inversión pública. Niveles de inversión de 500 millones de dólares a llegar a 5 mil millones de dólares son elementos relevantes que han
configurado una nueva dinámica en la economía boliviana. Y asociado con la figura del crédito productivo, que antes no estaba y que la ley 393 ha implicado que las entidades financieras tengan que adecuar proporciones pari passu, tanto de su crédito que a ellos les convenía siempre, el crédito comercial, con el crédito productivo y de bien interés social, ha tenido también los impactos que está reflejando el trabajo del postulante. Por lo tanto, consideramos que el trabajo ha mostrado los elementos diferenciadores de una etapa con otra. Adicionalmente, relevar el esfuerzo que ha hecho el postulante a lo largo de su formación. Siempre ha sido un estudiante muy inquieto, muy estudioso, siempre estaba buscando la última literatura, y por eso creo que también en el trabajo se refleja esa ambición por colocar, digamos, elementos de literatura científica en el área económica de vanguardia. Creo que el trabajo cumple con los estándares y los requisitos académicos suficientes. ¿Cuánto tengo que informar al tribunal, al presidente del tribunal? Ok. Muchas gracias y mil disculpas. Es la conexión muy intermitente que tengo acá, por favor. Mil disculpas. Si es que no hay ninguna más intervención por parte del panel, podemos pasar a evaluación de postulante, por favor. Nos vamos a sala aislada. La palabra, estimado doctor. También tiene palabra el tutor del trabajo. Perdón, no escucho, licenciado Montenegro, disculpe. El tutor del trabajo también tiene su participación en los... No, obviamente sí. Adelante, por favor, licenciado Arce, mil disculpas. Parece que se desconectó. Deduzco que me han debido dar la palabra. Sí, licenciado, se le otorgó la palabra. Adelante, licenciado Arce, por favor. Deduzco que me han dado la palabra, presidente. Estoy en lo cierto. Sí, adelante, licenciado, por favor. Está usted con la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero saludar a los profesores de la querida Universidad Mayor San Andrés, al presidente,
al relator y a los docentes que están haciendo de jurado y al estudiante Rafael Surco en esta defensa de tesis. Primero debemos lamentar que por este medio se desluce una presentación tan interesante, académicamente profunda, con implicaciones muy grandes de lo que ha encontrado Rafael, pero como sucediera cuando aquí el doctor Iván Velázquez también estaba defendiendo su tesis, yo era su jurado, creo, si la memoria no me falla, doctor, las conclusiones las arriban los estudiantes con lo que en ese momento se tenía de conocimientos, de profundidad, de análisis de la materia que se ha realizado. Yo quiero enfatizar, traía el trabajo que realizaba el alumno Rafael Surco, y evidentemente él ha tomado bastante tiempo en hacer tests muy fuertes, muy exigentes, y ha tomado en cuenta la metodología econométrica que corresponde a un trabajo de esta envergadura, a la que tiene acceso con los softwares que hoy están comercializándose. Y claramente, primero, la hipótesis ha sido claramente demostrada. La hipótesis, conjuntamente los objetivos que se ha planteado el trabajo, han sido claramente demostrados a lo largo de la estructuración del marco teórico y también, por supuesto, de lo más importante, del marco práctico. Ha tenido que hacer, Rafael ha tenido que entrarse claramente a desnudar el comportamiento individual de cada una de las variables para poder entender la relación que existe entre una y otras variables. Aspecto que es sumamente ponderable en un trabajo de esta envergadura, porque cuando hablamos de la relación entre el sector real y el sector monetario de la economía, lo primero que queda la duda es si existe o no existe esa relación en el periodo que ha mostrado Rafael, lo que implica ya, de hecho, un elemento teórico interesante para discutir, ¿no?, las versiones monetaristas, keynesianas, en fin, de la relación entre el sector real y el sector monetario, que es un aspecto que, por supuesto, no lo aborda Rafael, porque, repito, él ha llegado a sus conclusiones con el estudio que ha hecho. Pero yo escuchaba, entrecortado nomás, lamentablemente, alguna de las preguntas que se le hacía sobre las implicancias de política económica, y tiene que ver mucho con el aporte que hace esta contribución, una comprobación empírica de la relación del crédito con el crecimiento económico, que es muy importante, ¿no?, con respecto a decir que un fenómeno de precios internacionales pudiera, a factor externo, ¿no?, pudiera estar afectando la economía de un país. Ese no es un hecho absolutamente trivial, nosotros lo sabemos. Hay un viejo debate a nivel teórico sobre la relación que existe entre las variables monetarias y reales. Y aquí, con una profundidad muy impresionante, nuestro estudiante Surco ha hecho la evaluación de esa relación que existe entre variables monetarias y variables reales, lo que ya le da un elemento muy importante, porque lo que está diciéndonos, en otras palabras, es que sí se puede utilizar la política monetaria no solamente para tener un efecto en la parte real de la economía en el corto plazo, sino está desafiando más bien ese elemento, ¿no?, y por lo tanto para una elaboración de política económica, de que las variables monetarias también pueden tener efectos en el mediano plazo, ¿no?, sobre la parte real. Y que, por supuesto, es muy interesante que se esté comprobando ese dato en Bolivia con la aplicación del modelo económico, social, comunitario, productivo, que desde ya es otro hecho relevante. Cuando Rafael nos compara los dos modelos, tenemos un modelo neoliberal, donde las variables no funcionan ni siquiera en la teoría que
se planteaba en el viejo modelo neoliberal, y que las cosas a partir de la intervención del Estado, que es un hecho fundamental que marca el nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo, y concretamente con una de las políticas de intervención estatal, que es la determinación de la tasa de interés y la determinación de fomentar dos sectores de crédito, como el crédito productivo y el crédito de interés social o de vivienda de interés social, marcan absolutamente una enorme posibilidad de contribuir a la política económica en el país. Porque lo que está diciendo, ¿no? Evidentemente, repito, yo estoy interpretando, ya estoy yendo un poco más allá de la tesis que ha planteado, pero a raíz, a partir de las conclusiones y de los hallazgos que ha hecho Rafael en su tesis de grado. Es que en realidad el 60-40, que el sistema bancario tanto discutía en su momento, cuando se le impuso el 60% de crédito de interés, de cartera para créditos de productivos de vivienda de interés social, en realidad habría que pensar en ampliarlo mucho más si queremos tener un crecimiento mucho más rápido de acuerdo a esta lógica que ha planteado Rafael. Entonces yo creo que hay muchísimo, muchísimo material que se puede responder, por supuesto, que va a partir de las conclusiones y el trabajo empírico y teórico que ha realizado Rafael. En otro orden de cosas, también el papel de la inversión pública, que lo destacaba también el señor Montenegro, relator de la presente tesis, ¿no? Y bueno, yo creo que hay bastantes, es una tesis enriquecedora que puede derivar en otro tipo de tesis complementarias, adicionales, en función de lo que se está encontrando acá como un hallazgo principal en las conclusiones y en demostrarlo, haber encontrado haber cumplido los objetivos que se había planteado el estudiante al hacer una tesis de licenciatura. Hablando del nivel de licenciatura, y la tesis reúne claramente todos los elementos para que sea presentada y sea evaluada y calificada por este tribunal que está acá. Yo lo encuentro una tesis sumamente interesante, muy bien elaborada, bien estructurada y con un alto contenido econométrico que le da mucha solvencia a los resultados encontrados. Aquí no estamos viendo casualidades, no está viendo slogans, no está viendo temas sacados de la mente, ¿no? Sino estamos sacando conclusiones sobre los trabajos empíricos que le ha tomado por todos los tests que ha tenido que ir pasando en la demostración empírica de Rafael, pues los hallazgos que están demostrados, que han sido discutidos por el tribunal. Yo simplemente lamentar que estas defensas se desluzcan por esta forma de hacerlo, lamentablemente, ¿no? Cuando hablaba el presidente del tribunal, lamentablemente lo perdía, no sé por qué, no sé si solo a mí o solo al resto de los miembros del tribunal, pero lo cierto es que perdí muchas de las preguntas que le hicieron a nuestro estudiante postulante al título de licenciatura, que me hubiera gustado tenerlas mucho más claras para poder comentar inclusive las preguntas y las respuestas que dio nuestro estudiante, porque tampoco, lamentablemente, las pude escuchar todas, pero yo estoy seguro de que él se ha desenvuelto muy bien, no lo he escuchado, pero estoy seguro porque él ha demostrado, no solamente en la universidad, en todo lugar donde lo hemos encontrado, a Rafael Surca ha mostrado una inquietud por investigar, y eso es muy bueno. Sabemos que nuestra carrera tiene muy pocos investigadores, hay muchos que repiten, pero hay pocos que investigan, lamentablemente. Y creo que ese es uno de los elementos muy valiosos por lo que Rafael también ha demostrado en las aulas y también fuera de las aulas, ese apetito por investigación, que como todos sabemos los que estamos en la academia, eso es un elemento central para descubrir, para hallar, para debatir a la altura de la academia, que es lo que nos corresponde. Yo simplemente quedaría ahí, presidente, si hay alguna duda que quedó con el tribunal que quisieran que yo la aborde, con el mayor de los gustos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. He estado presente, claro, y todo con usted en el tema que lamentablemente se desubica de internet. En algunos momentos fue imposible poder estar. Sugiero a una sala para establecer la de calificación de postulantes si es que el tribunal o el relator no tiene otra opinión en contrario. Pasamos entonces a la votación. Nos han pasado un segundo link, es una sala privada. Ingresaremos ahí. Entonces, por favor, los señores docentes. Muchas gracias.
Bueno, pasamos a exponer el acta de defensa virtual de la tesis de grado del postulante Ángel Rafael Surquio Chucrimia, con grado académico de postulación a la licenciatura en economía, en lugar de defensa en el aula multipropósito. Álvaro, ¿puedes ir bajando, por favor, para ver la otra parte del acta? En la ciudad de La Paz, a horas 19 del día martes 21 del mes de septiembre del año en curso, en cumplimiento del artículo 67 del capítulo 9 del reglamento del régimen estudiantil de la Universidad Boliviana y el reglamento general de defensa virtual de tesis de grado, HCU número 165-2020, se procedió a la recepción de la defensa de tesis titulada La incidencia del sistema financiero en el sector real y el impacto de la aplicación de cupos de cartera y tasas de interés en la actividad económica de Bolivia, 1996-2019, del postulante Ángel Rafael Surto Chuquimia, con carnet de identidad número 6180-181, La Paz, registro universitario 1710678. Concluida la exposición, defensa, debate y absueltas las preguntas del público y tribunal en los tiempos establecidos, el tribunal examinador otorga la siguiente calificación. Álvaro, ¿puedes bajar un poquito más, por favor? Excelente. Numeral 100, valoración excelente. El acto concluyó a horas 20:30 y a continuación, para fines consiguientes, se procede a la firma de la presente acta. Licenciado Arce Catacora, tutor. Licenciado Marcelo Montenegro Gómez García, relator. Iván Velázquez, tribunal. Gumercindo Héctor Pino Guzmán, tribunal. Licenciado Roberto Alfredo Valdés Panoso, tribunal. Muchas felicidades, señor Surco, y siga con su línea de investigación. Lamento que la conexión de internet no fuera las mejores. Lamentablemente se ha entrecortado en muchos momentos de tiempo, pero ello, gracias al envío de su tesis de manera escrita, la he podido leer y le felicito y le deseo éxitos en su carrera profesional. Simplemente es eso de mi parte, y si no tienen algún comentario, licenciado Montenegro o los licenciados del tribunal, les paso la palabra. Adelante, por favor, y después cerramos este acto de defensa de tesis. ¿Me permite, doctor Velázquez? Adelante, licenciado Montenegro. Bueno, en primer lugar, felicitar al postulante, ahora colega, licenciado Ángel Rafael Surco, muchas felicidades. Ahora a disfrutar el momento del triunfo de haber obtenido la máxima distinción de este trabajo académico. Que Dios te bendiga y que también tu carrera como profesional economista esté llena de éxitos. Felicidades. ¿Me permites? Sí, de la misma manera, pues nosotros como tribunal hemos quedado muy complacidos con el trabajo y la presentación y el esfuerzo que ha puesto el estudiante, y felicitarle acerca del trabajo y desearle muchos éxitos a nuestro querido y estimado colega. Muchas gracias. Bueno, tal vez la palabra, presidente, y de manera clara, que seguramente el tutor tal vez quiera finalizar tal vez con algunas consideraciones finales. Primero, felicitar al alumno esta nota refleja un poco el esfuerzo que a lo largo del trabajo seguramente ha realizado. Y bueno, tal vez dos cosas. Primero, que este tipo de nota lo estimule, si va el término estimule, a que en futuro pueda seguir profundizando con este tipo de trabajos, con este tipo de investigaciones, y que se constituye un aporte para la economía boliviana. Y un segundo elemento también que creo que es importante, ¿no? Seguir siempre el camino de la superación, porque seguramente son alumnos de este tipo los que posiblemente sean los docentes que de aquí a unos años transmitan los conocimientos seguramente a nuevas generaciones y que seguramente tengan una sólida base. Básicamente eso, y bueno, pues está nuevamente el alumno. Bueno, ahora, licenciado. Si me permite, presidente. Adelante, licenciado, por favor. Muchas gracias. Yo simplemente
a nuestro nuevo colega desearle el mayor de los éxitos en su vida profesional. Me siento muy contento de haber tutoreado una tesis de tan significativa importancia. Yo creo que va a abrir brechas en otras investigaciones, de seguro. Eso me recuerda cuando yo defendía mi tesis allí en la misma carrera, que también, felizmente, fue una tesis que abrió brechas en la crítica al viejo modelo neoliberal. Y algo que me ha gustado de nuestro licenciado Surco ahora, es que lo tomó bien a pecho cuando en las aulas universitarias decíamos todo lo que nosotros decimos en las aulas como docentes tienen que demostrarse. Nosotros hablábamos de esto todo el tiempo y aquí él ha tomado como tiene que ser, un profesional, un científico, tiene que demostrar absolutamente todo, y ahí están los modelos econométricos que nos ha brindado en la tesis y un sinfín de elementos que creo que son absolutamente ponderables, y exhortar al resto de nuestros estudiantes que hagan justamente similares trabajos en cuanto a la robustez, a la precisión y al trabajo pormenorizado, muy minucioso de los temas económicos. Simplemente desearle, por lo tanto, mucho éxito, agradecer al tribunal, encabezando aquí al presidente, al doctor Iván Velázquez, al licenciado Pozo, al licenciado Valdés y, por supuesto, al licenciado Montenegro, que ha hecho también de relator en este trabajo tan importante, que debe consistir en un estímulo para que nuestro licenciado Surco ahora siga investigando, se convierta posteriormente en docente universitario y, bueno, pues vaya forjando a los nuevos profesionales y también las nuevas investigaciones, que creo que es muy importante que en nuestra universidad se cultive. La investigación es la base para poder hacer modelos económicos, para poder hacer políticas económicas en bien de la población. Yo siempre decía en las aulas universitarias, ciencia, pero con conciencia, siempre velando por los intereses de la mayoría. Licenciado Surco, ese es el sello de nuestra Universidad Mayor de San Andrés. Yo nada más, muchas gracias, presidente, por estos momentos. Y felicidades una vez más a Ángel Rafael Surco, nuestro licenciado flamante acá de nuestra universidad. Muy orgulloso. Muchas gracias, y con esto cerramos el acto de presentación de los documentos de tesis. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias. Gracias.